Hoy día, 11 de abril, estamos cumpliendo 97 años de vida institucional, de creación de la Chivecho. Debo hacer una mención de que el achuchecho en sí nació como el año 1912 como los Calaveras. Fue fundado por un grupo de alemanes en el año 1912. Luego otro grupo de alemanes en el año, el 11 de abril del 1926, le cambian el nombre a Asociación Fútbol Club, que es el que hasta la fecha sigue prevaleciendo. Y estamos próximos a cumplir el centenario del equipo, un equipo de populorum, campechano, que también le ha dado buenos lauros a nuestra sociedad catalandina. Y donde han transcurrido o han pasado personas, notables ciudadanos catalandinos, tanto en el deporte como en la política, dentro de la sociedad. Por ejemplo, dentro de la política recordamos siempre a nuestro buen amigo Carlos Hernández, que fue campeón también con Alex Pichu, igual que yo también fui campeón con Alex Pichu y ambos fuimos alcaldes. Tenemos grandes jugadores como, perdónenme si no menciono algunos, pero dentro de los notables tenemos al conocidísimo tío Payango, al tío Huaki, a los tíos Mataperros, a don Pitojo Arbe, al tío Macho, que me gustaría que usted, Máximo Suárez, me gustaría que usted lo entrevisten. Él está todavía con nosotros. Esto también una institución, porque él ha sido chuchecho 100%. A don Nateri, que hace poco ha cumplido 92 años. Y también han aportado con su caballerosidad, con su entrega, con su garra dentro de la chuchecho. Y dirigentes que ahora recordamos siempre muy desprendidos, por ejemplo, con nuestro tío Badú, que le decíamos, a nuestro gran amigo Idelso Cueva, que también ya partió, que en paz descanse y le dio goce y así. A todo el barrio Pichi, que es el que se identifica con la chuchecho, mi respeto, mi cariño y un abrazote para todos ellos. El año 2003 yo tuve la suerte de ser campeón y yo recuerdo siempre una anécdota dentro de mi naturaleza física. Yo tuve un problema de salud y la empresa que yo trabajaba en esos años, ExxonMobil, me mandó a Cuba a un tratamiento y justo me operaron un día que la Chuchecho jugaba un partido definitorio acá en el Estadio Catarandes. Y me cuenta mi esposa de que saliendo de sala yo estaba semi inconsciente, dice que apenas abrí los ojos y le pregunté cómo ha quedado el achuchecho. Y yo no recuerdo esa parte, pero ella me dice, Alejandro, y en lugar de preguntar cómo ha salido la operación, cómo está la familia, estaba anestesiado, cómo ha quedado el achuchecho. Es un equipo que a mí me dio la oportunidad de participar dentro del ambiente social, interactuar con gente, a ir aprendiendo de grandes amigos que hemos tenido por ahí, haciendo el deporte, como dirigente, y hemos recogido muchas experiencias de la gente, de los amigos, y eso es también lo que ahora estamos nosotros compartiendo. Y la verdad es que ahora, actualmente, el fútbol está nuevamente resurgiendo en Catarandes. Yo felicito a don Saúl Raico y a toda su junta directiva y a todos los dirigentes deportivos de todas las instituciones que están participando y a ustedes, medios de prensa deportivos también, porque estamos difundiendo. Dejamos un estadio el año 2012-2013, un estadio que era la mejor cancha de fútbol del Perú, la teníamos acá en Catarandes. Parecía alfombra, ¿no? Así es. Actualmente, bueno, ha habido un poquito de falta de presupuesto, quizás descuido técnico o algo, pero se está recuperando realmente esa cancha.
Y hemos visto pasar en Casa Grande, hemos visto jugar a grandes equipos como el Sporting Cristal, el Alianza Lima, Juan Aurich al año siguiente de ser campeón inauguró la cancha con el Lavallejo. Y así estamos, hemos ido promoviendo el deporte y yo reitero mi agradecimiento a ustedes porque ustedes tampoco nos dejan morir el fútbol acá en Catarán.